sino de alegría. La empresa de comercio minorista y su directora fueron la entidad y el cuadro más destacados del Grupo Empresarial de Comercio durante 2021. Así se supo durante la celebración este 4 de febrero del Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios. A la laboriosidad y fuerza demostradas en un año difícil, donde también asumieron tareas de la pandemia en medio de situaciones excepcionales y condiciones económicas difíciles, se reconoció a las mejores empresas y unidades. También se entregaron las medallas Fernando Chenar Piña por 25 o más años en el sector. La Federación Culinaria de Cuba reconoció además a 4 restaurantes por preservar la tradición de la cocina cubana. Joel Castillo Fuentes, director del Grupo Empresarial de Comercio, recordó la efeméride y resaltó el compromiso de lograr más de 1.800 millones de pesos de recaudación en la circulación mercantil, a pesar de que no será 2022 una etapa exenta de dificultades. Y se resolverán si sintetizamos y llevamos al sistema de trabajo de cada uno las ideas de Raúl. Exigir conlleva controlar, educar, orientar, prevenir y hacer cumplir lo dispuesto, pero eso tiene que hacerse cumplir. Los 27 restaurantes de la provincia, el sistema de alojamiento, la gastronomía tradicional y los centros de elaboración, entre ellos el novedoso Manguito, midieron sus destrezas durante el Encuentro Provincial de Técnicas Comerciales, demostración de cuánto más puede hacerse para brindar un mejor servicio al pueblo. Ismary Barcia, Notisur.